La ley de la atracción simplemente dice que somos un imán viviente, y que inevitablemente atraemos a nuestra vida a personas y circunstancias que están en armonía con nuestros pensamientos dominantes. En el universo sabemos que toda la energía está en un estado de vibración, que todo está vibrando, aún este pizarrón está vibrando, su piel está vibrando, todas las sustancias vibran porque tienen una estructura molecular. También sabemos que hay una ley de la radiación, que todo vibra hacia afuera. El proceso de entropía. Sabemos que todo lo que pensamos, nuestros pensamientos también son una forma de energía que está vibrando y se irradia hacia afuera de nosotros y viaja a la velocidad de la luz y afecta a personas y circunstancias a grandes distancias. ¿Ha tenido la experiencia de que está pensando en alguien y suena el teléfono y es ese alguien? ¿Ha tenido la experiencia de que llame a alguien más y le digan, estábamos hablando de ti? Esto brinca en su mente. ¿Ha tenido la experiencia de estar conectado con su esposo o esposa y piensa, me gustaría salir a cenar a tal y tal lugar, y llama a casa y le dice, ¿por qué no vamos a cenar a tal y tal lugar? Todos estos son ejemplos de esta ley de atracción. La ley de atracción está considerada por muchos como una de las leyes más importantes de la existencia humana. Recuerde, siempre se atraerá a personas positivas o negativas, personas o circunstancias que armonicen con sus pensamientos dominantes. Que sea lo que sea que esté pensando, continuamente lo atrae a su vida, lo jala hacia su vida como un imán. Por eso es tan importante mantener sus pensamientos en lo que desea, mantenerlos en lo que anhela y mantenerlos fuera de lo que no desea. Por cierto, al avanzar y desarrollarse, volverse más prominente y más agudo con estos métodos, la ley de atracción funcionará más rápido para usted y con mayor exactitud, así que tenga cuidado al usarla. La última ley de la que hablaremos en esta sesión se llama la ley de la correspondencia. La ley de la correspondencia es la ley que dice, y la cita Jesús, como dentro, así fuera. Como dentro, así fuera. Y lo que significa simplemente es, su mundo exterior es un espejo, tal vez sea la mejor palabra. Su mundo es un espejo y simplemente refleja lo que está pasando con su mundo interior, que su mundo exterior es el resultado de su mundo interior, que lo que está ocurriendo dentro refleja lo que está pasando afuera. Si quiere cambiar su mundo exterior, debe cambiar su mundo interior. Eso significa que usted debe examinar su nivel de salud. Lo que ocurre respecto a su salud física está determinado directamente por lo que ocurre en su mente.